Bueno, pues para mí es un placer, un honor estar al lado de María José, una mujer tan guapa, doy fe de ello. En persona eres más guapa, María José. Muchas gracias, muchas gracias. Y ante todo, bienvenida a esta ciudad, Córdoba, que te quiere muchísimo y que, bueno, me imagino que te sientes un poquito cordobesa. Y tanto, de tanto. Los pies a la cabeza. Me acogen siempre fenomenal cada vez que vengo y vengo mucho. La verdad es que trabajo más aquí que en mi tierra. Eso está bien. Aquí en Sevilla, sí. Porque aquí en Córdoba te queremos mucho. Sí, y la verdad me siento muy identificada con la gente de Córdoba, tengo muy buenos amigos aquí. He estado trabajando la semana pasada también aquí haciendo una publicidad para una firma de joyería que se llama Áurea, que presentamos en IFEMA en Madrid, y la verdad que siempre que me llaman vengo con encantada. Con Ana Torres tienes mucho vínculo aquí en Córdoba. Con Ana Torres tengo mucho vínculo, con Matilde Cano también. Hoy el vestido que llevo es de Matilde. Muy bien. Sabéis que son hermanas, Ana Torres y Matilde Cano, sí. Bueno, hoy estás aquí por un motivo muy especial, eres la madrina. Hoy estoy aquí por un motivo muy especial, porque son unos empresarios jóvenes que han puesto muchísimo empeño, muchísima ilusión en sacar una revista para dar a conocer otra cara de Córdoba, un poco de lujo, de glamour, de vender cosas bonitas. Y para eso estamos aquí, para apoyarle y para que esta iniciativa sea un proyecto a largo plazo también. María José, no paras de trabajar, aunque ahora estás un poquito más relajada, ¿no? Bueno, va por época también, ¿eh? Va por época. He empezado septiembre muy fuerte, he estado en Andalucía trabajando mucho, ayer estuve en Jaén también inaugurando una tienda de aire, de Rosa Clara, de novias. La semana pasada haciendo lo de la joyería, en Madrid he estado la semana pasada también haciendo un desfile de jóvenes diseñadores con todo esto de la pasarela Cibeles. La verdad es que va por época, en septiembre ha empezado fenomenal. ¿Y televisión para cuándo? Porque tenía entendido que para septiembre, octubre. Es que tenemos un proyecto para septiembre, me lo han quitado otra presentadora amiga además. Le vamos a dar un empujón. Tengo amigos para esto, pero bueno, yo creo que llegará, otra cosa llegará. Oye, encantadísimos de que estés en Córdoba. Muchas gracias por atendernos. A vosotros. Muy bien. Gracias. Gracias. Amigos, hoy Alta Frecuencia ha venido hasta el Vial, que es donde normalmente trabajamos. Hemos venido a admirar el arte hay que entenderlo, por eso nosotros hemos venido para que vosotros entendáis un poquito mejor el arte. Bueno, esto que vamos a ver a continuación son una serie de obras de arte que están enmarcadas dentro del festival que se llama Utopía 08, el Festival Internacional de Creación Joven. Pues vamos con esta creación joven y la primera que les presento es esta, nada más y nada menos. Una ambulancia, tenemos una ambulancia con un tabique aquí y otro tabique detrás, que tenemos las imágenes de cuando el gracioso que creo que ha venido le ha pegado una pata, que eso es otra de las cosas que queríamos decir, hay que respetar el arte y en esta ciudad se respeta un poquito poco. Bueno, pues eso se supone que es un tabique que está allí, aquel el tabique, me puedes enchufar ese tabique que está en el suelo, ese tabique estaba justamente levantado. Entonces, ¿qué pasa? Que la ambulancia queda incrustada dentro de los tabiques.
¿Cuál es el significado de esta obra de arte? Bueno, primera obra de arte que presentamos. Ustedes piensen lo que quieran en casa. Nosotros hemos venido a enseñarlo a través de este programa. Tenemos la oportunidad de verlo y esto es arte dentro de Utopía 08. Pero esto no acaba aquí. Síganos. Bien, estamos en la segunda obra de arte que está expuesta aquí en el vial. Aquí vemos dos coches, así podríamos denominarlos, dos coches, uno de blanco con un par de mechones que se ha dejado el pelo largo. Y bueno, esto me imagino que será la marca, esto de la M roja. Y este que es de pelo. Pelo natural, creo, porque es homenaje a unos personajes, Yoko Ono y John Lennon. Bueno, vamos con otra obra de arte, porque esto no acaba aquí. Vamos a continuar con Utopía 08, ya saben ustedes, estas obras estaban enmarcadas dentro de este Festival Internacional. Bueno, pues esta obra, por ejemplo, nos sirve para conocer, si ustedes no han visto nunca un coche empaquetado, es decir, esto significa cuando su coche ya no sirve para nada, se lleva al desguace, pues esto lo hace una máquina, esto no es obra humana. Lo que sí es obra humana es tener un accidente y bueno, y dejar el coche así, ¿no? Pero bueno, así quedaría un coche para reciclarlo totalmente, para fundirlo y para, bueno, para luego hacer metal. Tampoco sabemos mucho el significado de esta obra, también tendríamos que preguntarle al creador de esta estupenda obra. Creo que esto es un Volkswagen, esto es un Seat, bueno, o era un Seat, ¿no? Esto es lamentable, digo lamentable en el estado del coche. Vamos con otra. Vamos con otra obra de arte. Como tenemos el documento, lo grabamos ayer, bueno, esto lo grabamos antes de lo que estamos grabando. Supuestamente, bueno, digo esto y quiero recalcarlo porque hay que saber apreciar el arte y por supuesto respetarlo. Aunque ustedes crean que yo no estoy respetando el arte, lo estoy respetando. Aquí, justamente aquí había un zapato que pertenecía a la obra de arte. Aquí no recuerdo, pero creo que era un espejo retrovisor. Y gracias a Dios que no han visto el teléfono móvil que está incrustado, que si no también algún gracioso con la mente un poco atrofiada se lo hubiese llevado. Pues esto es otra obra de arte. Y llegamos a la última representación. Ahí vemos esos niños. Bueno, no podemos sacar los niños, pero sí que estaban puteando un poquito el coche y los padres están por ahí, no le han dicho nada. Por lo tanto, esta es la última obra de arte. Sabemos, nuestra información nos llegó ayer y esta obra de arte la habían puteado de tal manera antes de su inauguración que ha sido imposible exhibirla y, por supuesto, dar el mensaje ese que quería dar este artista que ha exhibido aquí esta obra. Y con esto, señoras y señores, vamos a poner el punto y final a este reportaje. ¿Y cuál es el mensaje que yo quería dar? Pues simplemente que debemos respetar y no reírnos de la cultura, del arte. Aunque ustedes crean que yo me he reído, yo no me he reído. Hasta aquí este reportaje. Thank you.